mis amigos de Periscope ya están uniéndose. Muchas gracias por estar aquí. Ya estamos a unos minutitos de entrar. Es cuestión de que Beto nada más nos haga la cuenta regresiva. Y estamos en Vamos Radio y Televisión Católica. No está en aquel que la proclama, sino que la fuerza bueno, estamos tratando está de en la palabra misma. Vamos Radio y TV Católica presenta La Fuerza Está en la Palabra. Comenzamos. Queridos amigos de internet, muy muy buenos días. Ya estamos aquí con el gusto y con el placer de siempre saludándolos. Muchas gracias a los amigos de Periscope que ya están aquí con nosotros. Y muchas gracias desde luego a toda la audiencia de www.vamosradio.com. Está usted en su programa La Fuerza Está en la Palabra, ya en la emisión 167. Y hoy vamos a reflexionar, vamos a tomar el capítulo, la escena que toma la iglesia para el próximo domingo, que será el cuarto domingo del tiempo ordinario, y además es el último día ya del mes de enero. Así que vamos a estar muy pendientes, porque el objetivo de este programa, pues uno es lo que hemos dicho siempre, formar una comunidad muy real de personas que están interesadas en escuchar la palabra de Dios, y le recordamos que pues es una de las maneras de acercarse a nuestro Señor Jesús por medio de su palabra, porque Él es el Verbo encarnado, es la palabra misma de Dios. Y yo quisiera empezar el programa introduciendo y saludando, dándole los buenos días a mi amiga Ángeles Carrasco. ¿Qué tal? Hola Jorge, muy feliz de estar aquí. Hola Beto, que estás en los controles, y estamos saludando a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Un miércoles más aquí en su programa La Fuerza Está en la Palabra. Y mira, creo que estábamos descentrados, es como la cuestión de espejo. A ver, vamos a hacernos para el otro lado, a ver. Sí, así era. Justo nos hicimos al otro. Exacto. Bueno, pues ahí estamos. Y bueno, en este momento de saludos, queremos hacerlo con cada una de las personas que nos están viendo, pues a lo largo y ancho del mundo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de ver, y que pues estamos reflexionando juntos, porque es el propósito de este programa, ya ir preparados a la misa del siguiente domingo, en este caso el cuarto domingo ordinario. Prepararnos porque pues hoy también valdría la pena ver un poquito el Evangelio de hoy. Si usted escuchó hace 2 horas, a las 9 de la mañana, Fortaleciendo el Espíritu con el presbítero Wenceslao Ferrusquía y con Reina de la Luz, pues se habrán percatado de que hoy fue el Evangelio del Sembrador, un Evangelio que casi todo mundo conocemos y que nos viene muy a la mano, porque cuando no vamos preparados, decía el padre Gabriel Álvarez allá en Candiles, que muchas veces de Lambón a donde está usted sentado, fiel, Mesuti, ¿qué tal, cómo estás? Gracias por unirte. Entonces, de Lambón a donde estamos sentados, muchas veces ya no sabemos qué fue lo que dijo. Entonces, cuando vamos ya un poquito preparados, pues ya podemos integrarnos y podemos enriquecer, desde luego, en la liturgia de la celebración eucarística, pues todo lo que Dios quiere decirnos a través de su Evangelio, a través de su palabra, a través de Jesús. Y hoy tenemos un Evangelio muy, muy bonito. Entonces, pues vamos a saludar a todos estos hermanos que nos ven en todo el mundo. Saludamos a nuestro país, México, a nuestros amigos de Estados Unidos de América, a Alemania, a España, a El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, Honduras, Costa Rica, Colombia, Francia, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Argentina, Chile, China, Ecuador,
Perú, Uruguay, Venezuela, Belice, República Italiana, Andorra, Brasil, Egipto, Indonesia, Sri Lanka, Polonia, Sudán, Chad y Ciudad del Vaticano. Muchas gracias allá en Ciudad del Vaticano por la persona que nos esté haciendo favor de vernos. Pues no sabemos si es sacerdote o es un laico, no importa, ni siquiera sabemos si sea creyente o no creyente, pero todos estos programas, aunque es Radio y Televisión Católica, pues está dirigido a todos ustedes, exactamente igual como Jesús se dirigía a todo el mundo, ¿verdad? Hoy tenemos el ejemplo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se dirigió y cómo pues actuó en personas que no eran precisamente judías, con un sirio, ¿verdad? Con Naamán, y también con la viuda de Sarepta, y otras que el Señor pudo haber mencionado aquí también, como la mujer de Cananea, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer, si me haces favor, ángeles, de ponernos en presencia del Señor, porque primero que nada queremos hablar con Él para que el Señor nos hable después a través de su palabra. Así que nos disponemos para que todos juntos, queridos hermanos, allá en el lugar donde nos estén viendo y también a la hora que ustedes prendan, que vean. Hola Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre no fallan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy grande. Y bueno, pues la cuestión era decirles que nos pongamos todos en oración en el momento que abran este video, o hoy, en este momento que estamos escuchando, para todos ponernos de acuerdo y dirigirnos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre, por este nuevo día que nos permites comenzar, por esta nueva oportunidad que tenemos de alabarte, de bendecirte, pero sobre todo una oportunidad más en que nos podemos acercar aún más a ti, de amarte más, de poder tener otra oportunidad de vivir, de conversión y también de disfrutar de todo lo que tú nos concedes, no solo espiritualmente, sino también humanamente. Ayúdanos a ser dóciles a todos los pequeños o grandes detalles que tienes con nosotros, que a lo mejor muchas veces por distracción no podemos mirarlos, o a lo mejor los vemos pero no sabemos agradecerte o no nos acordamos. Te damos gracias por un día más en que tú derramas tu gracia sobre nosotros, en que tú deseas estar al lado nuestro, como papá, como amigo, como dador de vida. Hoy en especial queremos, Jesús, dirigirnos a ti, a la segunda persona de la Trinidad, porque tú hoy en el Evangelio nos hablas acerca de que nadie es profeta en su tierra, como una profecía. Te pedimos por todos los que a lo mejor sienten esa impotencia de no poder acercar a los más cercanos, de a lo mejor llevar varios intentos o muchas oraciones por la conversión de alguien y hasta ahora no lo han podido lograr. Pero ayúdanos a confiar en que tú tienes el tiempo perfecto y que tú escuchas también los sentimientos de nuestro corazón, nuestra impotencia, nuestros deseos hacia otra persona. Pero también te pedimos por las críticas o las burlas que a lo mejor hemos recibido al hablar de ti, los rechazos, tantas cosas que tal vez nos puedan suceder o nos han sucedido. También te pedimos si estamos tambaleantes en la fe. Te damos gracias por aquellos que nos han acercado a ti, que nos han hablado de ti. Y te pedimos perdón si alguna vez hemos rechazado a aquella persona que nos quería traer a ti.
Te damos gracias por lo que hemos vivido hasta ahora en nuestras vidas. Y te pedimos que a partir de hoy en adelante podamos acercarnos aún más a ti. Que si hoy es un día de otra oportunidad, sepamos aprovecharla. Que nos hagas dóciles y sensibles a la voz de tu palabra, también en las otras personas. Aparte de tu palabra escrita, por así llamarlo, en la Biblia, de tu revelación, también ayúdanos a crecer y a creer que en la otra persona también estás tú. Que tú pones instrumentos al lado nuestro, instrumentos tuyos, y que a lo mejor muchas veces hemos desaprovechado oportunidades, o nuestros juicios humanos han hecho que nosotros te despreciemos, o nuestros oídos han sido sordos, Jesús. Te pedimos que hoy hables a través de estos micrófonos y que hoy pueda ser, como tú dices, tu palabra, una espada de doble filo que nos penetre y que también podamos encarnarte con tu gracia. Sabemos que nuestras fuerzas humanas son débiles y que muchas veces a lo mejor nos hemos dado cuenta de que por nosotros mismos no podemos cambiar. Y llega a lo mejor una cierta desesperación de querer hacerlo y volver a tropezar. Ayúdanos a que eso no se convierta en una tentación de tirar la toalla y decir que seguimos siendo los mismos. Te pedimos hoy tu bendición y la protección de María para poder guardar tu palabra y poder encarnar aquello que tú deseas. Te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Señor, porque nos haces conscientes con esta oración de que tú estás presente aquí en esta cabina de Vamos Radio y Televisión Católica, pero también estás presente en cada una de las personas que nos están escuchando y viendo a través de Periscope y de otros medios. Gracias, Señor, porque tú nos creaste y quieres que seamos libres, y con esa libertad que podamos aplicarla en pues corresponder un poquito al gran amor que nos tienes. Y bueno, yo estaba pensando mientras oraba, y oraba yo con ella, con Ángeles, que si juntara yo todas las alegrías de mi vida, por ejemplo, mi novia primero, mi esposa, mis hijos, cada uno de los nacimientos, ahora los nietos, pues ninguna de esas alegrías, o todas juntas, ellas de toda mi vida, se compararían a lo mejor que me ha pasado en mi vida, y seguramente a lo mejor que en sus vidas ha pasado, el conocer a Cristo. Y decir esto, pues no quiere decir que pues haya sido un perdido, un evangélico, un musulmán antes. No, me crié en una familia católica, pero realmente llega un momento, yo creo, para cada uno de nosotros, al igual que a los apóstoles les llegó ese momento ahí a las orillas del lago de Genezaret, de conocer al Señor y de cómo estaba tratando de darse a conocer en esta sinagoga, porque, en el capítulo que dejamos el último domingo, ese último, con ese vamos a empezar, así que nos encontramos en el contexto de que Jesús ha entrado a la sinagoga de Nazaret, y pues nosotros ojalá podamos entrar también con él, y como decíamos, podamos imaginarnos un poquito cómo es esa sinagoga ahí en Nazaret. Un poquito nos ayuda los descubrimientos arqueológicos, pues nos hacen ver ahí construcciones de piedra, ¿no? ¿Tú cómo te lo imaginas? Bueno, yo realmente antes no me ponía a pensar, pero como que con ciertas películas o con ciertas cosas como que te dan pues la idea de cómo era, ¿no? Yo pienso que mucho también la vida de los judíos de ahora tiene cosas parecidas todavía,
pero pues en ciertas partes no, porque no era el tiempo, pues, que ahora nosotros vivimos, tanto arqueológicamente, como dices, y también en, bueno, construcciones, pero también en pensamiento, ¿no? Tan solo las mujeres creo que ya, no sé si los radicales, pero ya no es como antes, que quedaban hasta atrás. Exacto, así, tenían su lugar propio. Y bueno, pues yo me imagino, para entrar un poquito en el ambiente en el que estaba Jesús, la otra vez ya mencionábamos, me imagino, no sé por qué, a lo mejor sí, como dices, viendo películas o viendo fotografías, pues una construcción de piedra, inmediatamente veo cómo Jesús cumplía, ¿verdad?, a pie juntillas, cabalmente, todo lo que la ley le decía, y una de las cosas, pues, era ir a darle culto a Dios en este día del sábado, que era el Sabbat, que era el día de descanso de nuestros hermanos mayores en la fe, que son los judíos. Y bueno, pues ahí estaba el Señor presente, y les decía que me imaginaba yo como unos estrados de piedra, como una un poco forma circular, y al centro ese especie de presbiterio con una mesa donde llevaban los rollos de la ley y los podían extender y ahí leerlos. No sabemos, no dice la Biblia, si el Señor escogió, sin embargo, el rollo, bueno, se lo llevaron, eso no lo escogió, pero la lectura, bueno, pues sí, podía haberlo hecho. Y alrededor de eso es que va a girar nuestro Evangelio. Entonces, Beto, si nos haces favor, vamos a poner el Evangelio para partir de ahí. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría con las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había, ciertamente, en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Que encontrarán ustedes en Lucas 4, del 21 al 30. Pues hay varias cosas que llaman la atención, ¿no, Ángeles? Lo primero aquí, bueno, de inmediato lo que me llama la atención es la valentía, la virilidad, la fuerza de nuestro Señor para decir las cosas como son, ¿verdad? Y que seguramente iba a provocar ira, ¿verdad?, escándalo entre ellos. Eso es lo primero que me llama la atención. Y en segundo lugar es cómo cambian, como si fuera una veleta, ¿verdad?, de esas que si sopla el viento hacia el norte, pues la veleta va a apuntar al norte, pero si cambia al este, cambia al este. Así como cambiaron tajantemente, ¿no? Porque dice aquí la palabra que pues todos lo admiraban, que todos, igual que el domingo de Ramos, ¿no? Un domingo le están
diciendo aleluya al Señor y agitan las palmas y todo, así en este evangelio. Y al momento siguiente, parece ser que con alguien que se acuerda, pues que era paisano de ellos, ¿verdad?, de Nazaret, y que dice, pues es que no es hijo de José. Y con eso se desata exactamente el sentimiento contrario, ¿no? Ahora ya lo desaprueban y aparece ahí, pues finalmente la ira, ¿no?, que es un gran pecado. Y pues yo creo que interviene ahí un poquito de envidia, ¿no?, alguna cosa así, que es lo que me está llamando la atención. A ti, Ángeles, ¿qué es lo que te llama la atención? Pues sí, ¿no? Es muy parecido a lo que dices. Como, bueno, ahorita me acordé de la frase de que también dice Jesús, de qué traicionero es el corazón, ¿no? Yo pienso que Jesús, siendo Dios, pues ya conocía, al igual que en el Domingo de Ramos, lo que le iba a suceder, ¿no? Primero, que la gente lo aclamaba, igual que cuando leyó el libro, bueno, el rollo del profeta Isaías, y después, como ahí dice que ya lo siguieron hasta, pues, mandarlo a, ¿cómo se llama?, a llevarlo al monte para despeñarlo, ¿no? Y pues, ya eso sabemos que es como el momento de su pasión, ¿no? Que nos recuerda el momento de la pasión, porque luego me acuerdo que ahí dice que como que Jesús no se dejó porque todavía no había llegado la hora en que le tenía que pasar eso. Y como decíamos al principio, también es una profecía que todavía es muy actual lo que Jesús dijo, ¿no? Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y pues ahorita que sigamos vamos a ver cómo esto se va cumpliendo, no solo en Jesús, sino también, pues, como él dice, es palabra viva. Y pues vuelve a suceder lo que él ya había dicho que era real, ¿no? Así es, el Señor, nuestro Señor, pues que estaba tratando de provocar la conversión de su pueblo, que no logra reconocerlo como Salvador, específicamente los judíos, y también hay otra palabra y profecías y todo, que la palabra vino a los suyos, pero ellos no la recibieron. Entonces llamó a todas las personas, los manda a los sirvientes, y llámenos de todos los cruces de los caminos para que vengan a la fiesta, ¿no?, a la fiesta del reino. Es importante ahorita subrayar cómo el Papa está haciendo mucho y está trabajando mucho, porque todos los cristianos y aún los judíos, acaba de estar la semana pasada en la gran sinagoga ya en Roma, invitándolos a que todos estemos de común acuerdo, pues cada quien con sus pensamientos, como creen en el Señor, pero inclusive musulmanes, inclusive maometanos, cristianos de todas las ideologías, pues el Papa está tratando de que se haga inclusive una oración ecuménica. Así que, pues es lo mismo que hacía nuestro Señor. Y bueno, pues vamos repasando el Evangelio, si ustedes nos hacen favor de seguirlo con nosotros. Y empieza diciendo: en aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Imagínense ustedes estar ahí adentro de esa sinagoga, estar sentado en uno de los lugares, cumpliendo con la ley del Shabbat, en el que nadie trabajaba y en el que iban todos a darle culto al Señor. Pero yo me imagino un poquito más allá, como lo decíamos la vez pasada, con su manto, el Señor, ¿verdad?, sobre la cabeza, en una actitud de oración, parado, en una actitud de pues decir con todo respeto la palabra del Señor, a la que él se empecina en hacer siempre la voluntad del Señor. Qué bien enseñó a María, creo, ¿verdad?, porque María también, que pues tengo ese pensamiento que siempre en ella
ponía la dulzura, la bondad de madre, la enseñanza, pero nunca me había dado cuenta de la firmeza de carácter, ¿no? De la determinación que tenía, a pesar de que le cayera gorda o que ya no le quisiera San José, o a pesar de que perdiera la vida de morir lapidada por las piedras. No me importó, porque ella tenía la firme convicción y creía en todo lo que el ángel le había anunciado. Y bueno, pues Jesús en este momento pues hace exactamente lo mismo. Ahí yo creo que estaría la primera enseñanza de qué tanta firmeza de carácter tenemos nosotros para defender nuestra fe, para defender todas las verdades que nos ha enseñado el Señor y para poder transmitir también, porque muchas veces nos quedamos con la enseñanza en nosotros y alguien decía, pues vamos engordando, ¿verdad? Y no sirve para nada. Yo creo que el ser iglesia, pues radica precisamente en proclamar, y es el objetivo de la regla de vida, vamos, es el objetivo proclamar el Evangelio a toda persona y nación. Bueno, y comienza, como decíamos, que todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y luego llega la pregunta, ¿no es este el hijo de José? Y eso desata como, pues yo digo, que una especie de envidia ahí, de por qué él con tanta sabiduría, si es igual que yo, ¿no? Y hasta lo conozco, y su papá era José, y somos paisanos de Nazaret, y empieza toda esta pues envidia, y Jesús se adelanta y les dice, seguramente me dirán aquel refrán médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Ahí baso la cuestión esta de envidia, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que ya se habían enterado del milagro de Caná, por ejemplo. No sé si ya había pasado el milagro de la casa de Pedro, que siempre nos referimos a él. Pero bueno, ya estaban enterados. Todavía no, ¿verdad? No, más bien no. No sabemos, no recordamos. Pero estaban enterados de todos los milagros que se habían hecho ahí en Cafarnaúm, que era la base donde estaba Jesús y donde vivían junto con los discípulos. Y añade Jesús, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y como dices, pues esto es muy, muy actual, porque ¿cuántos de nosotros pues intentamos llevar la palabra del Señor de primera instancia a nuestras familias, ¿verdad? A nuestros hermanos quizá, nuestros sobrinos, nuestros o los más cercanos, la esposa, el esposo, a los hijos, y como que no nos hacen mucho caso cuando viene alguien de fuera y les dice exactamente lo mismo, entonces es que les hacen caso. Pero bueno, pues esto no es nada nuevo, esto lo vivió Jesús, y yo creo que aunque tengamos esto en contra, que nadie es profeta en su tierra, pues tenemos que aventurarnos y hacer lo propio, hacer lo que nos ha mandado el Señor. Y luego les pone dos ejemplos. Si quieres saludarlo, ¿verdad? Bueno, es 125, 925A, nos está siguiendo otra vez en Periscope. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos que inmediatamente les pone Jesús dos ejemplos que valdría la pena analizarlos. Y dice, les dice, estamos comentando también que seguramente, o sea, como que no hay otra opción, que iba a provocar la ira y el enojo de la gente que los estaba oyendo. Ya estaban con la envidia, ya estaban enardecidos, y Jesús firme en la verdad, firme en la misión que tenía que seguir del Padre, les dice, había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta. Estaría bueno que recordáramos un poquito, ¿no? De las viudas en general. Primero, pues era gente que estaba relegada, rechazada,
a la que, pues, dentro de sus prescripciones había algunas de los judíos que tenían que atender a las viudas, pero como que no les hacían mucho caso, mucha gracia, y bueno, pues se quedaban sin el marido, y para sostener el hogar, para ser proveedoras del hogar, pues era muy difícil, como dices, eran otros tiempos totalmente diferentes, ¿verdad? Y bueno, pues sucede que esta viuda, imagínense ustedes, 3 años y medio... en que pues la tierra no daba trigo, no se podía hacer la harina, que es lo que hacían las mujeres, lo propio de ellas, para hacer el pan. Y bueno, pues ya estaba a punto de morir, tenía ella un hijito, ¿verdad? Y llega este profeta Elías y le dice que le prepare un pan, que le prepare una torta, y pues era ya lo último que le quedaba en cuanto a harina y en cuanto a aceite, y se lo cuenta a Elías, y le dice Elías, no te preocupes que el Señor proveerá, tú haz como te estoy diciendo, tráeme esa torta. Y entonces la mujer le dice, bueno, pues te la voy a hacer, y ya después moriremos mi hijo y yo. Imagínense ustedes 3 años y medio en que no había, pues esto no sucede, ¿no?, actualmente, pero no había nada. Y ella, ¿en qué radica la grandeza de la decisión de esta mujer? Pues en la fe, ¿no? La fe que tuvo en lo que le decía un hombre de Dios, un profeta, y en la fe en Dios mismo. Así que hace como le había mandado Elías, prepara esa torta de pan, se acaba todo el aceite, y entonces Elías le dice que nunca más va a faltar en esas tinajas ni harina ni aceite, y así sucede. No sabemos de qué manera el Señor lo hace, si un vecino le llenaba, o si era milagroso, se volvía a rehacer, ¿verdad? O cómo, pero el caso es que nunca más faltó ahí. Esto es una enseñanza bonita, ¿no?, de cómo espera el Señor que actuemos de acuerdo a la fe. Yo creo que primero, como dice aquella parábola también del comerciante en perlas, que va y vende todo lo que tiene, aquí también la viuda, pues es todo lo que tenía, todo lo que le sobraba, y hasta el punto de que iba a morir después, pone la fe por delante, y entonces se da el milagro. ¿Cómo hacemos en este tiempo, en pleno siglo XXI, para pedir las cosas al Señor? Hacemos con esa fe que nos dice Él, de que todo lo que pidan les será dado, les será entregado, o lo hacemos con una fe, pues como con duda, incierta, como aquella vez que Pedro dudó también cuando estaba caminando en el mar y empieza a sumirse, ¿verdad? Pero ahí estaba el Señor y le da la mano. ¿Cómo podemos platicarles a nuestros amigos que debería ser la fe? Es muy difícil, yo sé, de describirla, pero ¿qué esperar, qué no esperar? Siempre todo lo que pedimos al Señor nos lo entrega, nos lo da, ¿o cómo es que funciona la voluntad de Dios? Bueno, es una pregunta difícil, sí. Pero bueno, ahorita recordé un pasaje donde dice Jesús que cuando pidamos al Padre, confiemos como si ya lo hubiéramos recibido. Y tú decías que si siempre Dios nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, porque es como algo muy común que vemos y escuchamos, que dice, es que yo le pido y le pido a Jesús y nunca me da lo que yo le estoy pidiendo. Y entra al lado de decir o afirmación, dice, es que Dios entonces no existe. O le he pedido una señal y nunca me la da, y entonces pues cómo voy a creer en un Dios que pues no está atento a lo que yo necesito, a mis peticiones. O también cuando entra mucho el decir, yo le pedí a Dios que salvara a mi mamá de esto y no la salvó, ¿no? O ella lleva enferma y ella es muy buena, porque a muchas personas malas no les pasan las cosas que nosotros, que hacemos cosas mejores o que pues estamos normal, no nos pasa algo bueno, ¿no?
Y ahorita que decía, si todo nos lo va a cumplir, de todo lo que pidamos, hay como, yo pienso, un parámetro en el sentido de que Dios siempre nos va a dar lo que nos conviene. Eso es como decir, muchas veces, y hemos visto que nosotros le pedimos algo a Dios y nos lo concede. Y hay veces en que nos da mucho más de lo que nosotros esperábamos, algo mejor. Y a veces, como un buen padre, como un buen amigo, nos libra de aquello que tal vez no era lo más conveniente. Y es como entrar en esa dinámica de decir, no soy más que Dios, ¿no? No, si yo algo le pedí a Él, Él como Dios, como Padre, puede saber si eso realmente nos trae un bien o a lo mejor no, y pues ningún papá va a darle a un hijo algo que no le conviene, ¿no? Algo que no le va a hacer un bien. Y en ocasiones también podemos ver que nos dio algo, pero luego viene algo mejor, o nos lo dio y nos dejó algún aprendizaje de eso. No sé cómo especificarlo bien, pero en parámetro también de fe, es también, sabemos que es una gracia el don de la fe, que es una virtud teologal la fe, al igual que la fe, la esperanza y la caridad, son las tres virtudes teologales, pero también nosotros podemos pedirle un aumento de fe, en el sentido de que también nosotros, Dios es justo y todos tenemos el regalo de la fe, pero también cuando nosotros le pedimos a Dios es que aumente la fe en nosotros, pero no porque no la tuviéramos como un regalo, sino poder ejercitarla y poder aplicar nuestra fe en aquello que a lo mejor nos cuesta creer o nos cuesta ser dóciles y que también afecta nuestra confianza, por así decirlo, en un Dios providente, en un Dios amor, que a lo mejor nosotros somos muy limitados, nuestros ojos pueden estar ciegos o nuestros oídos, y es decir, no es que nosotros, digamos, yo tengo más fe que tú, ¿no? Sino decir, es también un ejercicio en también personal con Dios, ¿no? No es una competencia decir, ay, pobre de ti, como que no crees tanto como yo, porque podemos tener esa mirada farisaica de decir, ¿por qué tú no crees? O porque X cosa, pero es más bien un ejercicio, como cualquier virtud, de poder ejercitar para poder tener los frutos de aquella virtud que nosotros queremos ejercer, pero no es que entre más fe vamos a recibir más que el otro. No sé cómo llamar. Sí, exactamente. El Señor nos va a dar siempre lo que les pidamos, a menos que no nos convenga. Imagínese usted, es papá de familia, y su hijo un día, su hijo de 7 años, le pide un coche, porque el coche, él ve que es algo bueno, que sirve para traer la quincena, que sirve para ir a pasear los domingos, inclusive sirve para ir al templo a darle culto al Señor. Así que el niño le pide a usted un coche. Y usted, por supuesto, que no se lo va a dar, porque sabe que si se lo da y el día que se suba, ni siquiera sus pies le llegan a los pedales, ¿verdad? Al acelerador, al freno, su visión pues tampoco va a ver, y lo más seguro es que se mate, es que muera. Entonces, haciendo ese símil también, pues el Señor no nos va a dar nada que produzca nuestra muerte o que nos vaya a hacer daño. Así que, queridos amigos, ya estamos llegando al final, y pues nada más nuestra conclusión es que Jesús quiere, ahora ya en presente, provocar la conversión de todos aquellos que oyen su palabra y que tengamos esa apertura de corazón, porque Él va a actuar en las personas que tienen su corazón abierto para recibir todas estas palabras de vida, todas estas palabras de verdad, todas estas palabras que alimentan nuestro espíritu. Y bueno, pues ya vamos ahora preparados un poquito más. Les recomiendo que si pueden leerlo, no una vez, varias veces este evangelio, para que el domingo que vayan ustedes a misa,
pues se enriquezca con la homilía y ya dentro de la liturgia de la Eucaristía, para saber concretamente qué es lo que el Señor quiere dejar en cada uno de nuestros corazones. Primero, saber qué es lo que dice Jesús a través de su palabra, y después, qué es lo que me dice a mí personalmente. Saber cuál es mi misión general, y después cuál es mi misión específica. Pues, queridos amigos, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que este video pues lo subiremos a Gloria TV, a más tardar el próximo viernes ya está listo para que ustedes lo puedan ver y pues repasar otra vez la palabra. Muchas gracias por habernos acompañado y no se pierdan los siguientes programas, que van a estar muy interesantes. Creer en Familia es el siguiente, después BNC Noticias, después La Hora de la Misericordia y después Vamos Peques con Pita García Legazpi. Pues Ángeles, amigos, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana y que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto.